Madrid estrena restricciones. Adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de hostelería y establecimientos no esenciales a las 9. Las mesas en hostelería y restauración estarán limitadas a un máximo de 4 personas, tanto en el interior como en terrazas o espacios al aire libre, y el servicio de barra quedará suspendido. En horario nocturno podrán abrir las farmacias, establecimientos médicos y servicios de carácter social, centros veterinarios, servicios de comida a domicilio y gasolineras, entre otros servicios esenciales. Estarán prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo para el cuidado de terceras personas como mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables. Las sanciones por incumplir estas medidas pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros. Además, la Comunidad de Madrid va a ampliar las restricciones de movilidad a otras 9 zonas básicas de salud y 6 localidades, que, sumadas a las que ya están en vigor, hacen un total de 56 zonas básicas y 25 municipios, de los que no estará permitido entrar ni salir, salvo por motivos justificados. En estas áreas viven más de 1,6 millones de personas, el 24% de los madrileños, y en ellas se concentra el 28% de los casos de contagio.